Estamos en vivo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a todas las personas que se están sumando a esta aula virtual. Estamos abriendo ya la transmisión de esta que es la cuarta sesión del Círculo de Lectura Diálogos Feministas que hemos organizado en un esfuerzo conjunto la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, el portal de noticias culturales Sucedió en Oaxaca, también el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Y bueno, queremos darles a todas la bienvenida, también a las integrantes de la mesa, del panel virtual, que en esta tarde nos acompañan en representación de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Se encuentra con nosotras Edna Liliana Sánchez Cortés, subsecretaria de Prevención de la Violencia. Agradecemos que nos acompañe esta tarde, subsecretaria. La facilitadora, que en esta ocasión pues es una persona experta en el tema de violencia de género, que es sobre el cual estaremos conversando y reflexionando, Graciela Calvo Navarrete, también hoy mismo servidora pública en el municipio de Oaxaca de Juárez, al frente del Instituto de la Mujer, y también por parte de la Secretaría de la Mujer, la licenciada María Teresa Cruz, también del equipo de capacitación de la Secretaría de la Mujer. Pues muchísimas gracias a todas, gracias a quienes ya se están conectando y enlazando. Espero que sea muy fructífera esta jornada y estaremos en un contacto frecuente, ya que a petición, y bueno, así es como se está planteando esta cuarta sesión, que es algo muy interactivo, muy participativo. Entonces, pues vamos a dar inicio. Le pedimos por favor a la subsecretaria Edna Liliana Sánchez que nos haga el favor de presentar a nuestra panelista facilitadora de hoy. Bueno, para mí es un gusto de veras estar esta tarde con ustedes en esta cuarta sesión de los diálogos feministas que atinadamente ha conducido desde hace unos meses nuestra querida y espléndida compañera, la licenciada María Teresa Cruz. Hoy quiero recibir con mucho cariño, con mucho afecto a nuestra querida amiga, quien es ahora la directora del Instituto Municipal de las Mujeres en la ciudad de Oaxaca de Juárez, capital del estado de Oaxaca, desde México para todo el mundo. Nuestra facilitadora del día de hoy es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Cuenta con la especialidad en orientación y desarrollo humano por el Centro de Formación Humanista y Psicoterapia Gestalt. Además, es diplomada en estandarización de bases y procedimientos para la atención de la violencia de género contra las mujeres por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña y la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Graciela Calvo cuenta con un diplomado en didáctica desde la perspectiva de género por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, y también con un diplomado en mediación impartido por el Programa de Apoyo en Seguridad y Justicia MCI México. Asimismo, realizó estudios especializados en atención a mujeres sobrevivientes de violencia de género. Se ha desempeñado como directora de especialización y dirección de difusión en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Ha colaborado en organizaciones de la sociedad civil en el área de derechos humanos de las mujeres y atención a mujeres sobrevivientes de la violencia de género, y ha sido catedrática en diversas instituciones de educación superior. Actualmente, Graciela Calvo Navarrete trabaja en el servicio público como directora del Instituto Municipal de la Mujer de Oaxaca de Juárez. Bienvenida, querida y estimada Graciela Calvo. A nombre de la Secretaría de las Mujeres, agradezco la participación de todas y cada una de quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Les quiero comentar brevemente que el material que ha escogido para comentar el día de hoy nuestra querida amiga Chela Calvo es un material que refleja ampliamente las relaciones
incomprendidas y a veces con violencias escondidas entre hombres y mujeres. Esto es algo que vamos a comentar en el desarrollo de la conversación de esta tarde. Así que, sin más preámbulos, bienvenida, bienvenida Graciela Calvo. Muchísimas gracias, Edna, y gracias a nuestras compañeras por todo el apoyo logístico. Primero, agradecer a la Secretaría de las Mujeres. Tocar estos temas siempre es importante, sobre todo porque la realidad es que todavía tenemos muchas dificultades en ciertos momentos y en ciertos contextos para identificar estas formas de violencia. Y a veces una cierta oposición también, porque he escuchado por ahí comentarios de los hombres también sufrimos violencia, queremos también nuestro instituto y cosas así. Entonces me encanta, soy una apasionada del tema y por supuesto me va a gustar muchísimo esta interacción con las compañeras que nos escuchan, porque creo que es así como vamos a llegar justo a comprender una cuestión que es multifacética. La violencia no es como algo muy sencillo de comprender a la primera, y me interesa mucho que analicemos un poco el cuento de Arturo y Clementina que por aquí tengo. Parece un cuento inocente, algo que pues nos va relatando la historia de una tortuguita y un tortuguito, ¿no? Cercanos, se conocen, se quieren, pero me parece que toda la historia que va narrando Clementina acerca de su propia vida con este sujeto va haciéndonos, creo yo, reflexionar bastante respecto a lo que va ocurriendo en estas relaciones. También es importante decir que cuando hablamos de la violencia de género, no estamos hablando de un hombre en específico, sino de un sistema, de una forma de violencia que llamamos estructural, que desde luego afecta primordialmente y básicamente a las mujeres, pero no estamos hablando de un hombre en particular, sino de una cuestión cultural, de una cuestión ideológica, de una cuestión conductual. A mí me gustaría saber, como para empezar a introducirnos en el tema, si alguna de las compañeras panelistas tiene voz y pudiera ayudarnos con la lectura de Arturo y Clementina. O quizá no solo una, varias compañeras que quisieran participar en esta primera parte de la lectura. No sé si alguien dice yo. ¿Alguien que se anime a echarle una leidilla? De las que están en el público, ¿verdad? Sí, de las personas del público. Sí. A ver si alguien nos quiere... Un pedacito, a ver quién quiere leer, compañero. Un pedacito, de pedacito en pedacito, y así nos vamos. Pues si no, me arranco y ya le sigue la otra, en lo que le dan voz. Me parece bien. Nada más, Tere, quisiera decir quién es Adela Turín, la persona que escribe esta historia. Ella es una mujer italiana, historiadora y escritora, y ella se preocupa mucho por encontrar en la literatura infantil básicamente historias sexistas, ¿no? Estas ideas del príncipe que rescata a la princesa, de las mujeres torpes que se quedan dormidas y pasan toda la historia dormidas hasta que alguien llega a despertarlas. Y ella se preocupa y se ocupa muchísimo de cómo revertir estas historias sexistas y hacernos reflexionar. Así es que Adela es una mujer que ha contribuido muchísimo a, básicamente con la infancia y las personas adultas, a combatir el sexismo desde la literatura. Adelante. Muy bien. Mientras se prepara la otra, sí. Un hermoso día de primavera, Arturo y Clementina, dos jóvenes y hermosas tortugas, se conocieron al borde de un estanque y aquella misma tarde descubrieron que estaban enamoradas. Clementina, alegre y despreocupada, hacía muchos proyectos para su vida futura mientras paseaban los dos a orillas del estanque y pescaban algunas cosillas para la cena. Clementina decía: "Ya verás qué felices seremos. Viajaremos y descubriremos otros lagos y otras tortugas diferentes. Encontraremos otra clase de peces y otras plantas y flores en la orilla. Será una vida estupenda. Iremos incluso al extranjero. ¿Sabes una cosa? Siempre he querido visitar Venecia". Arturo sonreía y decía vagamente que sí.
Creo que Edna va a seguir. Su micrófono. Su micrófono. Por los días, pero los días transcurrieron iguales al borde del estanque. Arturo había... Ay, no, es que no. Creo que es leer el cuento la primera. Clementina, un... seguía, mira, Arturo... A ver, me gustaría compartir... Sí, por favor. Sí. ¿Quieres que yo siga mientras tanto en lo que...? Por favor, porque no lo tengo en la mano. Claro, pero los días transcurrieron iguales al borde del estanque. Arturo había decidido pescar él solo para los dos y así Clementina podría descansar. Llegaba a la hora de comer con renacuajos y caracoles y le preguntaba a Clementina, ¿cómo has estado, cariño? ¿La has pasado bien? Y Clementina suspiraba. Me he aburrido sola todo el día esperándote. ¿Aburrida? Gritaba Arturo indignado. ¿Dices que te has aburrido? Busca algo que hacer. El mundo está lleno de ocupaciones. Solo se aburren los tontos. A Clementina le daba vergüenza ser tonta y hubiera querido no aburrirse tanto, pero no podía evitarlo. Un día, cuando volvió Arturo, Clementina le dijo, «Me gustaría tener una flauta». Aprendería a tocarla, inventaría canciones y eso me entretendría. Pero a Arturo, esa idea le pareció absurda. ¿Tú, tocar la flauta? Ni siquiera distingues las notas. Eres incapaz de aprender. No tienes oído. Y aquella noche, Arturo apareció con un hermoso tocadiscos y lo ató a la casa de Clementina, mientras decía, «Así no lo perderás, eres tan distraída». Clementina le dio las gracias, pero antes de dormirse, estuvo pensando por qué tenía que llevar a cuestas aquel tocadiscos tan pesado en lugar de una flauta ligera. Y si era verdad que no hubiese llegado a aprender las notas y que era distraída, pero después avergonzada, decidió que tenía que ser así, puesto que Arturo, tan inteligente, lo decía. Suspiró resignada y se durmió. Durante algunos días, Clementina escuchó el tocadiscos. Después se cansó. Era de todos modos un objeto bonito y Clementina se entretuvo limpiándolo y sacándole brillo. Pero al poco tiempo volvió a aburrirse y un atardecer, mientras contemplaba las estrellas a orillas de un estanque, silencioso, Clementina dijo... ¿Sabes, Arturo? Algunas veces veo las flores tan bonitas y de colores extraños que me dan ganas de llorar. Me gustaría tener una caja de acuarelas y poder pintarlas. ¡Vaya idea ridícula! ¿Te crees artista? ¡Qué bobada! Y reía y reía. Clementina pensó, vaya, he vuelto a decir una tontería. Tendré que andar con cuidado o Arturo va a cansarse de tener una mujer tan tonta. Y se esforzó en hablar lo menos posible. Arturo se dio cuenta enseguida y afirmó, «Tengo una compañera aburrida de veras, no habla nunca, y cuando lo hace, no dice más que disparates». Pero debió sentirse culpable. A los pocos días se presentó con un paquetón. «Mira, he encontrado a un amigo mío pintor y le he comprado un cuadro para ti. ¿Estarás contenta?». Decías que el arte te interesa, pues ahí lo tienes. Átatelo, porque con lo distraída que eres, ya veo que acabarás por perderlo. La carga de Clementina aumentaba poco a poco. Un día se añadió un florero de Murano. ¿No decías que te gustaba Venecia? Tuyo es. Átalo bien para que no se te caiga. Eres tan descuidada. Otro día llegó con una colección de pipas austriacas dentro de una vitrina, después una enciclopedia que hacía suspirar a Clementina. Si por lo menos pudiera leer,
Llegó el momento en que fue necesario añadir un segundo piso a la casa de Clementina. Clementina, con la casa en dos pisos a sus espaldas, ya no podía moverse. Arturo le llevaba la comida y esto la hacía sentirse impotente. Él siempre le decía, ¿qué harías tú sin mí? Claro, suspiraba Clementina, ¿qué haría yo sin ti? Poco a poco, la casa de dos pisos quedó completamente llena, pero ya tenía una solución. Tres pisos más se añadieron a la casa de Clementina. Hacía mucho tiempo que la casa de Clementina se había convertido en un rascacielos. Clementina, una mañana de primavera, decidió que aquella vida no podía seguir por más tiempo. Salió sigilosamente de la casa y se dio un paseo. Fue muy hermoso, pero corto. Arturo volvió a casa para el almuerzo y debía encontrarla esperándole como siempre. Poco a poco, el paseíto se convirtió en una costumbre y Clementina se sentía cada vez más satisfecha de su nueva vida. Arturo no sabía nada, pero sospechaba que ocurría algo. ¿De qué demonios te ríes? Pareces tonta, le decía. Pero Clementina esta vez no se preocupó, en lo absoluto. Ahora salía de la casa y en cuanto Arturo volvía a la espalda, la encontraba cada vez más extraña y la casa más desordenada. Pero Clementina empezaba a ser verdaderamente feliz y los rezongos de Arturo no le importaban ya. Y un día, Arturo encontró la casa vacía. Se enfadó muchísimo. No entendió y años más tarde seguía contándoles a sus amigos. Realmente era una ingrata la tal Clementina. No le faltaba nada. 25 pisos tenía ya su casa y todos llenos de tesoros. Las tortugas viven muchos años y es posible que Clementina viaje feliz por el mundo. Es posible que toque la flauta y haga hermosas acuarelas de plantas y flores. Si encuentras una tortuga sin casa, intenta llamarla. Clementina, Clementina. Y si te contesta, seguro que es ella. Me encanta la historia porque creo que describe todas las maneras en que una mujer en una relación puede ser víctima de una violencia. Disfrazada un poco de esta historia de amor en la que se procura que ella tenga lo que necesita, lo que ella va perdiendo cada vez es su capacidad de decidir, su capacidad de pensar y sentir por ella misma. Y aunque parece que empiezo un poco al revés, esto es lo primero que la violencia le arrebata a las sobrevivientes. La idea de autonomía, de poder pensar por sí mismas, de tener decisiones propias, como decía Virginia Woolf, de tener un espacio propio. Esto, aunque parece un cuento inocente, es en verdad un relato de violencia muy serio, que está disfrazado de preocupación, de interés, de incluso como bondad, ¿no? Y que sin embargo también va soltando frases interesantes como es que eres tonta, es que eres tan distraída, pues no te fijas, por eso yo casi casi tengo que decirte a ti qué es lo que tú tienes que hacer, porque verdaderamente tú eres una persona que no eres realmente alguien que me merezca, pero yo estoy aquí justamente porque soy bondadoso y te hago el favorcito de estar, ¿no? De apoyarte, de ayudarte. Esta es la historia de la violencia contada así. Las historias que vamos escuchando día a día son justamente estas ideas de nulificación de las mujeres, de sus inquietudes, de sus deseos. Y además, todo parece indicar que estos varones violentos están como cuidando de nosotras por nuestras incompetencias, ¿no? Por estas ideas de que no somos capaces de gobernarnos a nosotras mismas. No es algo nuevo esta forma de pensar, no es una conducta nueva, es una conducta que a lo largo de muchos, muchos, muchos años ha legitimado estas formas de violencia psicológica, física, contra las mujeres. Eso es como muy importante tenerlo en cuenta. Y a mí me gustaría
si alguien tuviera alguna reflexión del público de lo que nos deja esta lectura luego de haberla hecho, pues me encantaría conocer qué van pensando de este cuento inocente. Mientras las compañeras nos hacen sus reflexiones personales, yo quisiera comentar que en esta idea que tenemos las mujeres de que el amor todo lo da, el amor todo lo puede, el amor es la solución a todo, y que a veces este amor nos despersonifica, es decir, nos hace ser apéndices de lo que piensa el otro, de lo que opina el otro, creemos en lo que nos dicen cuando nos están denostando, cuando nos dicen que somos feas, lo creemos, cuando nos dicen que somos, cuando nos dicen que no podemos, lo creemos. Esto, tarde o temprano, causa una sensación de vacío, de impotencia, de que no podemos hacer las cosas. Y este cuento es muy, muy aleccionador porque nos ejemplifica tanto a las mujeres como a los hombres lo que pasa en muchas de las relaciones de pareja. Fíjate que en este país la principal forma de violencia, digamos la más extendida, es la violencia de pareja. Es claro. La violencia entre dos personas que empiezan amándose y después terminan destruyéndose. Y sobre todo, principalmente, según las estadísticas, la violencia viene de los hombres hacia las mujeres. Quiero comentar lo que dice nuestra compañera Georgina Aguillón. Nos dice, se va perdiendo la libertad de elección y la pérdida al libre desarrollo de la personalidad es un prejuicio y daño psíquico, pudiendo llegar al daño físico. Claro, por supuesto. Es interesante porque, digamos que, voy a hacer un poco de historia, Edna, y seguro estarás de acuerdo conmigo y compañeras de la Secretaría. Para poder hablar de la violencia como lo hacemos hoy, tuvieron que pasar muchísimos años, siquiera para definirla, vaya, para poder nombrarla, para poder visibilizarla. Pasaron muchísimos años, porque antes, ustedes recordarán, que teníamos como una mordaza, de alguna forma la sociedad, las mujeres particularmente, porque se decía que estas formas de relación eran un asunto del ámbito privado, es decir, que era algo que ocurría en la casa y casi casi que ahí se debe quedar este asunto. Seguramente las mujeres tendrán algo de responsabilidad en esta forma de violencia, porque bueno, pues no hacen bien la comida, son fodongas, se portan mal, son respondonas, ¿no? E incluso llegaban a responsabilizarnos de estas formas de violencia, o de esta forma de violencia en particular, que es la violencia interpersonal. Pasaron muchos años, y de verdad no tienen idea cuántos, hasta que gracias a un gran número de mujeres teóricas, activistas, feministas, con una lucha de verdad incansable, lograron empezar a visibilizar esta forma de violencia y a sacarla literalmente del ámbito de lo doméstico, del ámbito de la casa. No fue fácil, en verdad no fue fácil. Creo que muchas mujeres que nos antecedieron, en verdad murieron sin ver lo que estamos viendo nosotras hoy. Esta posibilidad de hablar de la violencia, de hacerla visible, de encontrar incluso ya teoría respecto a ella y poder nombrarla tal cual lo estamos haciendo ahora. Esto costó muchísimos años y estoy segura que a muchas mujeres ni siquiera, desgraciadamente, les tocó ver los avances que hoy de alguna forma tenemos. Es interesante porque cuando se discutía el asunto de la violencia, les quiero compartir, ni siquiera podíamos definirla claramente. Hablábamos, como la segunda lectura que me permití compartirles, de esta idea de que hablar de la violencia intrafamiliar nos dábamos por enteradas de que esta violencia existía, pero nos costaba mucho trabajo a las mujeres entender, digamos, cuál era nuestro papel en este asunto, qué estaba pasando, si yo tenía alguna responsabilidad incluso en esta violencia.
Ustedes recordarán muchos hechos en el pasado e incluso en el presente, que ya parecen lugar común, ¿no? Estas ideas, por ejemplo, de seguro la mujer habrá hecho algo para que le peguen, ¿no? O esta idea de algunos comentarios que siempre escucho de las mujeres de, pues es que claro, ¿qué estaba haciendo a las 12 de la noche ella, no? Allá afuera, pues claro, o sea, como que ese no es su lugar de esta mujer, ¿no? Y teníamos dificultades porque cuando hablábamos de la violencia, así como una violencia intrafamiliar, a las mujeres teóricas les costaba mucho trabajo poder definir aquella violencia específica que se dirigía a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Entonces era en verdad una amalgama de historias, de cosas, de violencias, que era muy difícil incluso judicializar, que los ministerios y ministerias públicas pudieran entender esta clase de violencia, ¿no? Que además estaba extendida de manera brutal, como lo sigue estando, eso es una triste realidad. Y así es que quiero hacer un reconocimiento a todas estas mujeres y a algunos compañeros, aliados, porque realmente es gracias a todo lo que teorizaron que hoy podemos hablar de esta violencia, incluso tener leyes que nos permiten inclusive ya poder acogernos a estas leyes como un paraguas para definir esta violencia. Y si me permiten, voy a complementar un poco más para no perdernos. Nos costaba mucho trabajo también hablar de por qué se llamaba violencia de género. Había confusiones enormes cuando comenzamos a teorizar, porque violencia de género, en verdad queríamos meter en ese saco todo, ¿no, Edna? Todo queríamos que cupiera en el saco de la violencia de género. Y claro, era muy legítimo porque desde luego que había una violencia muy extendida de muchas maneras, pero para nosotras era particularmente importante que se definiera exactamente quiénes eran las dos personas implicadas en este asunto de la violencia de género. Más o menos en los años 80, si ustedes lo recuerdan bien, ya comenzamos a escuchar de esta violencia de género o incluso violencia contra las mujeres y a definirla y en verdad a introducirla en leyes, leyes que nos permitieran de alguna manera las mujeres actuar y que el Estado se hiciera responsable de esta violencia, puesto que a él le toca esta gran parte de hacer todo por la cuestión de la defensa de nuestros derechos. Cuando hablamos de violencia de género, justamente hablamos de tres elementos importantes. El primero es que es una violencia que se ejerce contra alguien que socialmente es considerada una persona con menor poder, y hablo de menor poder social, no del poder que podamos tener de manera individual en la vida cotidiana. Un elemento que permitió definirla fue esta idea del poder. Y en torno al poder se juega todo el asunto de la violencia. Porque una violencia como esta, que se ejerce contra las mujeres, y este es su segundo elemento, por el solo hecho de ser mujeres, fíjense bien qué importante definirlo así, tiene que ver con un asunto de poder. ¿Quién ejerce ese poder? Y me gustaría que lo pensaran. ¿Quién ejerce este poder sobre quién o otra persona? ¿Qué otra persona? ¿Quién es el que tiene el poder social, el reconocimiento? ¿Quién de alguna forma se ha asumido como el personaje principal de la historia, ¿no? ¿Quién nos define? ¿Quién nos dice? Como en Arturo y Clementina, ¿no? ¿Quién define lo que es y lo que no es Clementina? Pues Arturo, así de sencillo. Valga este ejemplo para que nos demos cuenta de ello, ¿no? Es Arturo quien le dice a Clementina si es apta para tocar una flauta, si ella es, pues, es capaz de pintar o no. Y él es quien va definiendo esta forma de relación inclusive, ¿no? Un poco lo que Edna nos comentaba al principio. Estas ideas románticas, terribles, de que la relación es bonito que alguien lleve los pantalones, ¿no? Se decía mucho en el pasado, que alguien nos diga, nos defina, porque esta es la manera en que hemos aprendido a relacionarnos. Y en el asunto de la violencia de género, hay un tercer elemento súper importante. Hemos dicho que es un abuso de poder, que se ejerce sobre alguien que es considerado menos poderoso, es decir, que hay una relación de subordinación.
alguien que manda y alguien que en teoría debe obedecer. Y un tercer elemento que considero muy importante es que además lo he escuchado en muchas sobrevivientes de violencia, es como esta idea de, es que yo ya hice todo y pues él sigue, ¿no? Ayer me insultó por la sopa y antier porque la camisa tenía una arruga, ¿no? Como esta idea de somos responsables de la violencia. Es importante que entendamos que la violencia es responsabilidad de quien la ejerce y de nadie más. Las personas que ejercen violencia, en este caso, hablando de la violencia de género, estamos hablando de relaciones abusivas de poder, y subrayo el abusivas. A veces el poder es bueno, nos permite hacer cosas, salir, intentar estudiar, el poder es bueno. Pero cuando se trata de un abuso de poder, es bien importante que entendamos esto, que es un uso abusivo del poder. ¿Para qué queremos abusar del poder, o en este caso y en las relaciones interpersonales, para qué los varones desean abusar de este poder? Pues miren, en principio, porque hay un asunto ahí interesante de control de la otra persona, del dominio de la conducta de la otra persona. La violencia, explican las y los teóricos, siempre tiene una finalidad. Un hombre que golpea a su pareja, no la golpea nada más porque sí. La golpea porque necesita dejar muy en claro quién manda aquí, quién decide lo que es bueno y lo que es malo, quién decide lo que tú puedes o no puedes hacer. Estas formas de relación abusivas de poder, efectivamente lo que van logrando es colocar a las mujeres en situación de violencia, en una situación muy desgastante y comprometida, como ustedes podrán comprender. ¿Por qué? Pues porque imagínense que muchas de nosotras en verdad sí queríamos a este sujeto, en verdad sí teníamos una relación afectuosa, amorosa con él. Cuando esto sucede y él nos dice que somos tontas, dice la psicología, las parejas son como un espejo, ¿no? Y de alguna forma nos reflejan, un poco como Clementina, empezamos a cuestionarnos, a lo mejor sí soy un poco torpe, ¿no? A lo mejor sí es cierto lo que dice él. Y las palabras de estos sujetos cobran mucho peso en nuestra historia, mucho, mucho, mucho peso. Y Edna Liliana hacía una precisión que me encanta y decía, nos vamos vaciando, ¿no? Nos vamos vaciando de nuestra propia autonomía, de nuestros propios discursos, de nuestras propias ideas, y pareciera que este ejercicio de poder abusivo, de discriminación, que se va ejerciendo cotidianamente, al final termina por llenar, ¿no?, esa ollita que antes era nuestra y teníamos llena de nuestra propia vida, pareciera que se va llenando de los discursos de la otra persona. Una gran maestra, Marcela Lagarde, la recuerdo muy bien, decía Edna, compañeras, el amor muchas veces es la trampa mortal de las mujeres, ¿no? En aras del amor pensamos que nuestro papel ahí como parejas es aguantar, se le va a pasar, es que hoy llegó tomado, yo tuve la culpa, no, mejor no le hubiera dicho, ¿no? Y no estoy responsabilizando ni culpabilizando a las mujeres, ¿eh? Lo que quiero decir es que esto lo hemos aprendido, que la violencia es un asunto aprendido también, y que en estas formas de relación que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, pues pareciera que nos toca como tener a la pareja cuidadita, ¿no? Que es mi responsabilidad que ese hombre se quede en casa, que es el padre de mis hijos. ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin padre, no? Seré una mala mujer. Entonces es muy interesante porque, como verán, como les decía al principio, la cuestión de la violencia tiene tantas aristas, pero todo esto, digamos, es un aprendizaje, que eso es como el mensaje más hermoso que en esta primera intervención puedo dejar. Los hombres no nacen siendo violentos, no es un asunto de biologías, es un asunto de comportamientos y aprendizajes. Una forma en la que han aprendido a resolver los conflictos y además a mantener a las mujeres en situación de subordinación. Recuerden siempre, quién manda
y quién obedece, ¿no? ¿Quién es aquí el que lleva los pantalones? Decían por ahí en las películas, ¿no? ¿Quién lleva los pantalones en esta casa? Básicamente, esta es como una parte introductoria. No sé si hay alguna participación o alguien que nos quisiera... Me gustaría leer los comentarios de las compañeras que nos hacen de las redes. Dulce María Ramírez nos dice, también hace notar lo invisibilizada y normalizada que es la violencia, ya que se percibe como algo natural cuando no es así. Se cree erróneamente que lo material es lo primordial y que todo lo demás pasa a segundo plano, abandonando nuestro autocuidado y sumergiéndonos en espiral de violencia. Carmen nos dice, este cuento refleja la violencia psicológica que se ejerce sobre las mujeres en sus relaciones de pareja. Georgina Aguillón nos dice, así es, las violencias ejercidas hacia las mujeres y niñas y niños muchas veces son ejercidas por las instituciones del Estado e incluso medios de comunicación, por ejemplo, en los casos de feminicidio. Claro. Y aquí en el chat, Chelita, también hay otras. Perdón, Edna, ¿ya terminaste? Sí, adelante. No. Ya, de los que tenemos aquí, los comentarios que tenemos a través del Zoom, los he leído. Si gustan, voy a seguir leyendo los comentarios en adelante. Gracias. Aquí habla también otra persona de la violencia psicológica, también de que es muy común escuchar esta historia. Mujeres que abandonan sus metas, sus sueños y su autorización personal porque se cree en el cuento de que el príncipe no aparece dos veces. Si te vas, no encontrarás a otro igual. Lo que decía, ya no saben decidir sobre sus vidas. También hace notar lo invisibilizada y normalizada que está la violencia. Se percibe como algo natural cuando no es así. Se cree erróneamente que lo material... Ah, ya lo dijo Edna. Las violencias ejercidas hacia las mujeres, niñas y niños, muchas veces, dijo que son también, por las instituciones, silenciosamente hacen su trabajo quienes violentan, ¿verdad?, socavando la autoestima. Y también en redes están mujeres de una asociación civil que se llama Empoderamiento AC, de San Miguel Suchistepec, otras personas del CDM de Huatulco, de Pochutla y de Tehuantepec. Así que tenemos bastante audiencia de cerca y de lejos. Qué bueno. Pues miren, sí, chicas, quienes me hicieron el favor de comentar, uno de los graves problemas que hemos tenido en la cuestión de la violencia de género o la violencia contra las mujeres o la violencia machista, como la llaman en otros países, justamente ha sido toda esta problemática de la naturalización. Cuando hablamos de naturalización, hablamos de cuestiones de entendiéndolo como algo que es de la naturaleza humana, ¿no? En el pasado se discutía mucho, y lo sé porque yo soy psicóloga, entonces me tocaba escuchar estas cuestiones de lo que era natural y lo que era cultural, ¿no? Y por muchos años, ayudados por las ciencias, mal ayudadas, mejor dicho, por las ciencias, porque no fue tanta la ayuda, se pensaba que la violencia masculina, la violencia de los hombres hacia las mujeres, era una cosa natural, esto era por naturaleza, una cuestión hormonal, una cuestión que no era aprendida. Con los años, y gracias a la, como ya decía yo, a las teóricas, a los teóricos, a los investigadores, investigadoras, nos fuimos dando cuenta que de natural no tenía nada. Y que el asunto de la violencia contra las mujeres era una cuestión aprendida y, como alguien lo dijo, básicamente legitimada por la cultura, es decir, legitimada por la sociedad, invisibilizada porque, como lo comentaba al principio, se pensaba que era una cuestión de dos personas en el ámbito de su casa que debían aprender a resolver sus conflictos, ¿no? Entonces, muchas voces fueron silenciadas de esa manera, en la idea, por supuesto, de que era una cuestión de dos, y que esos dos, es más, yo llegué a escuchar alguna vez a personas comentar que es que ahí no hay ni que meterse, ¿no? Porque luego se contentan y uno acaba mal. Eso me lo dijeron, creo que en cada taller que tuve, que no han sido pocos. Esta idea de es que yo sí me quise meter, ¿no? Pero pues luego ellos acaban ahí muy contentos y uno es el que acaba acá peleado con las, ¿no? Como esta idea de no me toca,
es un asunto de ellos dos. Y claro, esto ha costado muchas vidas. Quiero decirles que con mucha tristeza lo debo reconocer. Ha costado vidas, feminicidios, por nuestra no intervención. Eso es grave. Pero además, creo que es importante decir que hemos aprendido estas formas de relación. En muchos talleres, en muchos lugares donde he estado, nunca falta alguien que me dice, pero bueno, también es culpa de las mujeres, ¿no? Porque pues ellas los educan, ellas educan machitos, entonces pues que dejen de educar así y verá cómo esto se resuelve pasado mañana, ¿no? Y yo siempre les digo que eso es una manera muy burda de lavarse las manos, que esto no es un asunto de las mujeres, es un asunto, como lo dije muy claro al principio, estructural. Y cuando digo estructural, significa que tanto a nivel individual, colectivo, social, institucional, Estado completo, está involucrado en estas cuestiones de violencia. ¿Cuándo? Cuando omitimos, cuando legitimamos, cuando permitimos, cuando nos hacemos de la vista gorda y volteamos para otro lado, cuando decimos que claro que cómo no le va a pegar, pues si mire nada más, ¿no? Usted también, o sea, ¿cómo se atreve a pedirle el dinero cuando llega borracho, no? Si ya sabe que el hombre llega borracho, pues usted también tiene la culpa, pues no lo haga, ¿no? Claro, la señora lleva 3 días sin comer, junto con las criaturas, ¿no? Entonces, por supuesto, el asunto de la violencia ha costado mucho sacarlo de este espacio tan privado y llevarlo al ámbito de lo público. Yo siempre recuerdo estas frases de lo personal es político y espero que para todas sea muy claro que lo personal es político. ¿Qué quiero denotar con esto? Que esta violencia que se ejerce contra una mujer en particular no es solamente conmigo el asunto. El Estado, las instituciones, la sociedad debe estar ahí para cuidar de mis derechos. Eso significa lo personal es político. Que esto no es normal, que no es natural, que no es correcto, que no es justo, que incluso la violencia tiene estas dos vertientes. Es por un lado una cuestión de violación de derechos humanos en tanto las instituciones se niegan a atenderla y es al mismo tiempo un delito. O sea, es algo importante, es algo de peso, es algo grave. Por lo tanto, digamos que cuando hablo de que lo personal es político, tiene que ver exactamente con eso, con que tenemos o debemos tener leyes, no solo que estén en el papelito, sino leyes que en verdad actúen, personajes que están administrando la ley, que deben actuar en nuestro cuidado. Lo personal no es de mi casa, con mi marido, con mi pareja, con mi compañero. Lo personal es político. Y yo diría, la violencia también es una cuestión que tiene que trascender las puertas de la casa, salir de ahí, salir de esos espacios y volverse algo del dominio público. Una mujer, que por cierto es otro de los mitos también, Edna, ¿no?, que he escuchado mucho, de bueno, pues también ella se deja, ¿no? También ella permite que le peguen, a ver, pues que se salga de ahí, ¿no? Interesantísimo también este asunto, porque cuando volvemos un asunto social y cultural, un asunto individual, es decir, el problema de una persona o de una mujer en particular, la verdad es que estamos cometiendo una aberración, por decirlo bonito, porque merece otro calificativo, pero me da pena decirlo aquí, delante de todas y todos ustedes, pero es aberrante decir algo así. Si las mujeres no están acompañadas de todo un andamiaje jurídico, social, cultural, familiar, poco abonamos a terminar con estas formas de violencia. Y vuelvo a reiterar, perdónenme si lo insisto mucho en ello, pero no es un asunto de una mujer en particular. Es el asunto social que nos convierte de alguna forma, o nos coloca de alguna forma, mejor dicho, en estas personas subordinadas en nuestros hogares e incluso fuera de ellos, ¿no? Es una forma de relación que hemos aprendido
y que digamos que poco a poco se va transformando para tener relaciones mejores, más igualitarias, más respetuosas. Pero la idea es que nos falta mucho, queridas compañeras, quienes nos escuchan, nos falta mucho. Así es que no es posible pensar que una mujer puede terminar con el grave problema de la violencia, ni tampoco una institución. Es tarea, de verdad, de todas y todos. Aquí no hay una persona que pueda decir o que pueda sentir que está fuera y que a ella no le toca. Nos toca a todas y a todos. Mi querida Chela, voy a leer ahora los comentarios que nos han hecho las compañeras y los compañeros a través de la red Zoom. Mónica Gaspar nos dice que la normalización de la violencia dentro de las relaciones a veces son fomentadas desde la casa. En nuestras comunidades indígenas es muy normal educar a las hijas para servir, ser una buena esposa, etcétera, y al ser parte de la educación desde temprana edad se va normalizando. Adrián Giovanni nos manda saludos. ¿Me dejas hacer una precisión ahí, comentario? Perdone, pero es que si no se me va a ir. Sí. Un mito muy difundido de la violencia es que ocurre nada más como en ciertos lugares, en ciertos contextos, con mujeres pobres, con mujeres indígenas, con mujeres no muy escolarizadas. Y algo que hemos ido como descubriendo es que la violencia ocurre en todo el mundo, con mujeres ricas y mujeres pobres, con mujeres indígenas y con mujeres no indígenas, con mujeres que incluso tienen maestrías, doctorados. Es decir, que nuevamente entiendo el comentario y lo agradezco, sí. En la familia, por supuesto, se reproducen estos roles, estos estereotipos, pero la sociedad también tiene su papel, ¿eh? También juega un papel. Yo no aprendo sola. Alguien me enseñó previamente qué papel me tocaba desempeñar, por ejemplo, en la pareja, ¿no? Y antes a mi madre le enseñaron cómo eran estas formas de relación. Y esto, si ustedes lo analizan, tiene que ver con una cuestión cultural, una cuestión social que compartimos básicamente todas las personas, ¿eh? Entiendo que, y eso lo digo para terminar, que en este caso, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de mujeres indígenas, tenemos una doble o triple preocupación, porque además, digamos, de esta forma de discriminación o de ejercicio de la violencia, además, a estas mujeres se les suman otras formas de discriminación. El hecho de ser indígena, el hecho de ser pobre, probablemente, el hecho de no hablar el español, quizá, ¿no? Estoy imaginándome a una mujer indígena. Esto, además, imagínense cómo abona a la situación de las mujeres en muy mal sentido, ¿no? El hecho de haber nacido mujer, además indígena, además pobre, además no hablar español. Esto es un concepto muy novedoso, no tan reciente, que habla de la interseccionalidad, es decir, del hecho de tener muy presente siempre que además de esta forma de discriminación que es la violencia, de este ejercicio de poder, además a esta forma ya perniciosa de discriminación que es la violencia, se le suman otras formas de discriminación. El hecho de ser indígena, pobre, discapacitada y otros elementos que podríamos ir discutiendo más adelante, ¿no, Edna? Así es. Quiero decir que nos están viendo también desde Tamazulapan del Espíritu Santo, Adrián Giovanni Jiménez. Nos dice también Georgina Aguillón, los micromachismos culturalmente son aceptados. Se relacionan con el cuento que amablemente nos comparte la ponente en relación a los estereotipos femeninos y masculinos. Nos dice también Gabriela Hernández que el trato igual para todos, incluyendo a las mismas mujeres. Y nos dice Elpidia Castellanos, ¿es correcto todavía utilizar el término violencia intrafamiliar? Saluda también Yadira Melo García, también Anita, en muchas ocasiones en la que viven hacen que se mantenga la violencia.
También nos dice Elizabeth Yadira, este cuento nos ayuda a entender y comprender que la violencia de género es una situación que nos pone en vulnerabilidad y desventaja a las mujeres porque está tan naturalizada y pensamos que debemos someternos a los golpes, insultos y demás, pero si bien es cierto que la violencia es una cuestión cíclica que en muchas ocasiones es difícil salir de ella porque puede causar hasta la muerte, sobre todo cuando no se da cuenta o no se cuenta uno con una red de apoyo. También nos ayudan desde San Lorenzo, Cacaotepec, también Carla Andrea Morales. Correcto. Si me permites, Chela, yo quisiera algo respecto al hermoso cuento que tú nos has compartido esta tarde. ¿Qué hizo mal el tortuguito Arturo? ¿Qué hizo mal? Lo primero que hizo mal es que él se sentía el jefe de la pareja, cuando la pareja es un lugar donde hay una jerarquía. Y entonces le empezó a decir tonta, creyendo él que listo es él. Claro. Lo que está pidiéndole su pareja era vivir la vida. Y entonces definió lo que debía de vivir la vida su pareja. Cuando le dijo, es que yo quiero... tocar flauta, le trajo su tocadiscos, ¿no? Y entonces él amablemente pues se puso a trabajar por el tocadiscos cuando lo que ella quería era una flauta, o sea, él nunca la escuchó. Así es. De los micromachismos que tenemos mucho en la pareja, no nos escuchamos. Claro. Los hombres no escuchan lo que le dice su esposa, lo que le dice su pareja, lo que les dice su novia, y quieren imponer sus ideas preconcebidas sobre los temas, pensando que ellos son los verdaderos expertos. ¿Qué hizo mal la tortuguita? A ver, ¿qué hizo mal? Pues no se dio cuenta que era víctima de violencia. Y después, poco a poco, las cosas fueron retomando su camino y ella empezó a buscar su libertad. Su libertad de pensamiento, su libertad de ser, su libertad de crecer como persona. Y después él siguió pensando que ella era una malagradecida. Y lo contaba con sus amigos. Y le seguía diciendo tiempo después que ella era una malagradecida cuando se había ido, cuando lo único que quería ella era vivir la vida. Y a veces esto sucede en muchas parejas. Escuchamos lo que nos dice la otra persona. No nos escuchan a las mujeres, es lo más común. Nos quieren imponer sus ideas. Una persona, miren, algo muy curioso, me decía, mal con ellos, peor sin ellos. Dije, uy, ¿qué es esto? Y esa es una frase que tenían nuestras abuelitas, sí, que cómo no. Es a lo que se vive al interior de las parejas. Una vez, una persona que es abogada, no quiso levantar la denuncia o continuar la denuncia penal contra su esposo que le había robado su carro porque no iba a dejar a sus hijos sin padre cuando él no tuvo el amor de haber respetado los bienes materiales de su esposa. Fíjate cómo las mujeres tendemos a interpretar las cosas que él dice de buena manera, porque así nos enseñaron a ser las buenas de la película, cuando a veces estamos viviendo micromachismos, violencia, y que nos despersonalizan. Miren, es hermoso el cuento, la verdad, vale mucho la pena que lo vuelvan a leer, porque es muy aleccionador. Adelante, Graciela. Y me vuelven a preguntar a una persona que vuelvas a hablar de la autora del cuento. Claro. Comentaba yo hace un ratito que Adela Turín es una historiadora y una persona que le dio por escribir y que se, italiana ella, y que le dio mucha angustia cuando se da cuenta que estas historias que se leen a las niñas y a los niños son historias tremendamente sexistas, contaba yo. Estas historias donde hice un mal chiste de la mujer que se pasa dormida todo el cuento hasta que llega alguien a despertarla y es un príncipe, ¿no? O estas mujeres tontas, torpes, que son engañadas,
las brujas malditas, que por cierto casi siempre son mujeres, ¿no? Y a ella le angustia mucho pensar que las niñas y los niños están consumiendo este tipo de literatura sexista, homofóbica, patriarcal, podríamos decirlo así, heterocentrista, y ella comienza a tratar como de revertir esto y dar a las personas como otra clase de historias. Ella tiene un cuento maravilloso que se llama Rosa Caramelo, que les recomiendo muchísimo, y este que se llama Arturo y Clementina. Ella tiene muchas más cuentos, historietas, que en verdad ya no tengo cabeza como para contárselas, pero para recomendárselas. Pero Rosa Caramelo es otro cuento bellísimo, con el que si a alguien le interesa trabajar con algunas personas, asuntos, sobre todo jóvenes, asuntos de violencia, etcétera, ese es un magnífico cuento de Adela Turín también. Esa es un poco la historia de Adela, italiana. Y bueno, no sé si todavía tengo algunos minutitos. Quisiera nada más por un... Son las 7. Perfecto. Por un comentario que hicieron antes nuestras compañeras y Edna misma, dejar en claro que no es cuando hablamos de las mujeres y de esta situación, por ejemplo, de quedarse en esos espacios donde hay violencia, recuerden siempre, no es un asunto de una persona individual, no es que esa mujer sea tonta, le guste, porque también otra cosa que he escuchado mucho es que hay a ciertas mujeres que les gusta que les peguen, ¿no? Les prometo que, les juro que no estoy inventando. Esta barbaridad la he escuchado más de una vez y por eso creo que ahora me viene a la mente, porque me da hasta escalofríos pensar que alguien pudiera creer que hay mujeres a las que les gusta que les peguen. No entiendo de dónde o cómo es que una persona podría admitir siquiera esta barbaridad como algo medianamente cierto. Nuevamente creo que vamos confundiendo mucho las historias, ¿no? La psicología no siempre abona para el bien de la comprensión de la violencia, sobre todo en épocas pasadas, pero les aseguro que no hay nadie en este mundo que yo haya conocido y que esté por conocer que diga que los golpes, la violencia, los insultos, el maltrato, la descalificación, el chantaje son bonitos y se siente lindo. Aquí, digamos que también abonando un poco a esta cuestión de la violencia, tenemos una gran tarea las personas, y esta tarea es ir deshaciéndonos de los mitos, dejar de volverlos algo cotidiano. Mitos como este de que el alcohol es el culpable, de que los hombres se violenten, por ejemplo. Mitos como el de la naturaleza violenta de los hombres. Es muy importante, compañeras y compañeros que nos escuchan, no podemos seguir creyendo, pensando, transmitiendo estas ideas, porque en verdad abonamos poco a resolver el conflicto y más bien abonamos a que se mantenga la violencia. No olviden que cuando hablamos de la violencia de género, hablamos de aquella violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Y que en estos contextos de relación se trata de relaciones jerárquicas de poder, abusivas de poder. ¿Qué es lo que...? Y que la violencia siempre tiene una intencionalidad. No es que me volví loco de repente, que ese es otro mito, ¿no? Es que ese hombre está re loco. No se trata de gente loca, ¿eh? Se los puedo jurar, lo sé que soy psicóloga. Se trata simplemente de aprendizajes, de formas de conducta, de formas de relación que socialmente legitimamos todas y todos. Si yo, como otras personas, no estamos exentas de legitimar estas cosas, a veces sin darnos cuenta. Me preocupa que responsabilicemos a las mujeres respecto a esta violencia que se ejerce contra nosotras. La violencia, como lo he venido reiterando y voy a seguir insistiendo hasta el último día de mi vida, es más, yo creo que voy a pedir que en mi lápida diga
La violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce. No importa si traías la falda corta, la falda larga, si eres gorda, si eres flaca, si eres bonita, si eres fea, si eres una persona blanca, negra, vaya. Nada justifica ningún acto de violencia contra una mujer. Ninguna cosa que pueda justificarla. Es importante siempre recordar que la violencia es responsabilidad de quien la ejerce y de nadie más. No importa si yo hago bien la sopa o mal la sopa o regular la sopa, porque además una cosa que también quiero aclarar es que la violencia solo puede ser erradicada en la medida en que vayamos destruyendo estos roles y estereotipos de género. Las mujeres no tenemos que hacernos cargo de los varones, a menos que sea un varón de un mes, ¿no? Y que requiera que yo lo amamante, lo cuide, porque ese ser humano puede morir. Pero incluso ese bebé de un mes, también en la 99.9% de los casos tiene un padre, alguien que es un progenitor. Y en los casos en que vivamos juntos, compartamos un espacio, también sería importante que los varones comenzaran a hacerse responsables de este tipo de situaciones, compartir las tareas en el ámbito doméstico. Y nuestra tarea pendiente, como sociedad, como personas, como hermanas, como hermanos, como amigos, como amigas, es realmente comenzar a trabajar nuestros estereotipos y nuestros roles de género. Estas ideas de cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres. ¿Qué tareas les tocan a las mujeres? ¿Qué tareas les tocan a los hombres? Debemos destruir estos conceptos absurdos de las tareas que nos toca a cada persona. Vaya, lo que les estoy tratando de decir es que en la medida en que no tengamos relaciones igualitarias, en que una mujer dentro de su casa no sea considerada una igual, entonces seguiremos teniendo graves problemas con la violencia. Necesitamos erradicar estas ideas jerárquicas de poder, estas relaciones desiguales en las parejas, en la convivencia cotidiana. No es posible hacer a un lado eso, porque de otra manera la violencia se va a seguir reproduciendo. Entonces es importante que notemos que el punto de llegada a donde tenemos que ir todas y todos para erradicar estas formas de discriminación, de opresión contra las mujeres, están íntimamente relacionadas con la desigualdad, con estas relaciones jerárquicas y abusivas de poder. Eso es algo que no quisiera, antes de que nos vayamos, que ya casi nos queda poquito, no dejemos de contemplar esto. Y recuerden, la violencia, cuando alguien hace uso de la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, siempre hay una intención. No es que me volví loco, ¡ay, se me soltó la mano!, ¿no? Se me fue la mano y no sabía lo que hacía. Estaba muy perdido, muy enojado. No, la violencia, cuando se ejerce, siempre tiene una intencionalidad. Y esta intencionalidad es controlar la conducta de la persona sobre la que ejerce violencia. En este caso, las mujeres. Dicho de otra manera, lo que quiero lograr con este ejercicio de la violencia es que ella me obedezca. Así de sencillo y de simple, pero así de grave, ¿no? Bueno, pues voy a dar paso a los comentarios de las compañeras en las redes. Sí, claro. Nos dice Silvia Castillo: desafortunadamente muchas mujeres callan cuando viven una situación como la de Clementina, creyendo que de esa manera podrán evitar más problemas. Porque como se sabe, la violencia va en incremento y aunque a veces las personas conozcan esta información, buscan la forma de cómo evitar la violencia y permiten la violencia doméstica. Bueno, yo diría, las mujeres no permiten, la violencia te llega sin que te pidan permiso. Nos dice también Georgina... Perdón, nada más una cosa. Mira, digamos que estas mujeres que callan, perdone, pero no quiero dejar de pensar en estas cosas
las mujeres no callan, las mujeres son silenciadas, que es diferente. Son silenciadas a través de amenazas, chantajes, violencia. Vaya, si alguien ha tenido cerca a una mujer sobreviviente de violencia, va a entender que no es callar así, es ser silenciada por el terror, por el miedo, por la amenaza, por el chantaje. A muchas mujeres se les somete en esta idea de que van a quitarles a los hijos, van a matar a la familia, les van a hacer más daño. Y otra gran parte de lo que la sociedad somos responsables es de generar mucha vergüenza en ellas, porque pensamos que son ellas las que hicieron algo. Algo hicieron para que las golpearan, las insultaran, las maltrataran. Así es que una cosa que no pueden perder de vista, compañeras, es que la violencia, increíblemente, absurdamente, genera mucha vergüenza en las víctimas, además de mucho miedo y parálisis. El miedo siempre paraliza. Y hay amenazas que se vuelven reales. Tenemos un alto índice de feminicidios en el país porque esa amenaza, que una vez lo fue, se volvió real. Entonces, es verdad que pensamos que callan, pero en realidad quiero que piensen que más bien son silenciadas. Su voz es acallada. Perdón, Edna, adelante. Sí, pues bueno, también nos dicen que nuestra compañera Elisa escribe que les recordamos que la próxima sesión será el jueves 10 de septiembre, y donde haremos una nueva lectura. Nos dice Gises García que gracias a todas quienes hacen posible esta ponencia muy buena, apoyo al no a la violencia a las mujeres, niñas y jovencitas desde San Bartolomé, Ayautla, Teotitlán, allá en La Cañada. Muchas gracias por estarnos observando y escuchando este día. Yo quiero comentar finalmente que hay dos cosas en este cuento que me gustaron mucho. Cuando la tortuguita ya trae sus 15 pisos encima, se asemeja a una mujer a la que le dicen, ¿sabes qué? Si te vas de mi casa, te vas a quedar pobre. Si te vas de mi casa, nadie te va a querer, porque ya trae esos pesos encima que le dicen que no puede sin él. Y entonces, cuando una mujer sale y decide la libertad, esta es otra cuestión, el entorno machista, los amigos del tortuguito le dicen, no, pues sí, la malagradecida era ella. Y vamos, esto se asemeja tanto a la vida en pareja y a la dinámica que se da entre hombres y mujeres. Cuando los hombres pierden el control, ellos se sienten víctimas, no se sienten responsables de la violencia que ejercieron durante el tiempo que estuvieron en pareja. Y esto nos debe de dar una gran lección, una lección de vida, porque vivir en pareja no es necesariamente algo que esté mal, no. Quiero decir lo que vivir en pareja debe ser un agasajo para ambas personas. Debe ser algo que te haga crecer, que te haga ser feliz, pero cuando empieza a doler, ya no es amor, es violencia. Es correcto, querida. Me quedé nada más con una pregunta de alguien que decía, que preguntaba sobre la violencia intrafamiliar. No sé si crean adecuado que lo conteste ahora o hay algún otro. Adelante, para no ir y venir. Contéstalo, por favor, adelante, Chel. Para no ir y venir en los conceptos, pero verán, la violencia intrafamiliar, cuando metíamos en ese saco todas las violencias habidas y por haber, nos costaba mucho trabajo diferenciar de qué tipo o de qué formas de violencia estábamos hablando. Porque cuando hablamos de el asunto intrafamiliar, entendíamos que cualquier persona de esta familia podía ejercer violencia, ¿no? El papá contra los hijos, los hijas contra el papá, la mamá contra el hijo, o sea, vaya, era una cosa terrible, porque entonces esta violencia contra las mujeres muy específica se diluía en este concepto tan extraño, tan abstracto, tan complejo, porque no nos permitía definir de ninguna manera quiénes eran las personas, voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero quiénes eran las víctimas y quiénes eran las personas que ejercían esa violencia. Por eso es que muchas teóricas, muchas activistas, muchas personas de la sociedad civil organizada y no organizada lucharon por tratar de definir más claramente
a qué clase de violencia nos referíamos cuando hablábamos de esta violencia, de este ejercicio abusivo del poder que ejercían los hombres sobre las mujeres. Porque si no, en ese saco de lo intrafamiliar, efectivamente se perdía increíblemente esta forma específica de violencia. Por ello es que a lo largo del tiempo ustedes se fueron encontrando como con varias o diversas definiciones que todavía, en mi opinión, y esto sí es algo muy personal, se quedan un poquito cortas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de violencia doméstica, por ejemplo, que en algunos casos se utiliza, caramba, estamos hablando de un espacio donde la violencia se comete, pero nuevamente dejamos fuera las dos personas importantes. ¿Quién es la víctima y quién es el que ejerce la violencia? ¿Quién es quién? Por eso es que la ONU y otras muchas agencias internacionales han pedido que se defina claramente esta violencia de género, que se utilicen los conceptos claramente, porque verán, cuando no definimos claramente las cosas, entonces tenemos problemas graves para definir allá afuera en la vida cotidiana, en la vida real, qué está sucediendo. Las definiciones son importantes porque nos ayudan nada más y nada menos que a reflejar una realidad específica y concreta. Por ello es tan importante hablar de la violencia de género, incluso otras personas hablan de la violencia de género contra las mujeres, como subrayando nuevamente de qué forma o clase de violencia es de la que estamos hablando. Entonces, la violencia intrafamiliar, como término, se utiliza, pero no refleja la realidad que queremos reflejar. Así es que, en forma personal, yo les recomiendo que utilicen los conceptos tal cual son, que para eso nos los dieron las teóricas y todas las demás mujeres que han luchado por esto. Hablemos de la violencia de género con toda claridad, de esa violencia que se ejerce contra las mujeres por el simple y solo hecho de ser mujeres. Eso es básicamente Tere o Edna. Totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho eso que tú estás diciendo, lo reafirmo, y por eso es tan importante contar en espacios públicos con mujeres formadas en género. Claro. Que sepas, tengan la claridad qué es violencia de género, qué son políticas públicas con igualdad de género. Si no conceptualizamos bien, pues por eso, ¿no? Claro, porque la falta de conceptualización adecuada hace que no reflejemos claramente la realidad. La realidad se vuelve una cosa ahí oscura, extraña, que no nos permite ver con claridad, ¿no? Efectivamente. No sé, de amiga bueno, Tere o Edna, si habrá... A ver, yo quisiera comentar que en el término específico, es entre abogados te vean, ese, ¿no? Nos gusta definir. Entonces, desde el punto de vista jurídico, violencia familiar se refiere a los hechos sucedidos entre determinadas personas que pueden ser dentro o fuera de la casa, que hayan tenido una relación de parentesco. Y este concepto se amplió porque la violencia intrafamiliar se conceptualizaba como una violencia que era ejercida única y exclusivamente por quienes estaban dentro de una casa o cohabitaban, claro, o que eran familiares, es decir, que tuvieran algún parentesco. Entonces, este concepto era de alguna manera muy corto para las realidades de las violencias. Y diluía la historia de violencia contra las mujeres, ¿no? Sí. En algunos lugares todavía se habla de violencia doméstica, en otros lados se habla de violencia intrafamiliar, pero el término más amplio y más correcto para definir este en toda su amplitud y dimensión es violencia intrafamiliar. Yo eso quiero, es mi comentario. ¿Violencia intrafamiliar o de género? Digo, violencia familiar. Estamos hablando del caso específico que nos plantea la compañera, ¿no? Sí, violencia familiar, pues bueno, ya comprende una fenomenología más amplia, ¿no? Claro. Y que por eso es que estamos hablando del tema que nos platica la compañera que hizo el favor de comentar en redes. Yo quiero decirles que estoy muy contenta por haber participado con ustedes esta tarde,
Para mí ha sido un agasajo escucharte, Chela Calvo. Gracias, gracias. Elisa Ruiz, por su participación. Quiero también agradecer infinitamente a nuestra amiga María Teresa, que cada jueves hace este esfuerzo por llevarnos hacia las compañeras que estamos al pendiente de redes aquí en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Comentarios sobre diferentes obras, ya sea literarias o algunos tipos de obras diferentes que hablan de feminismo, que hablan de violencia de género, que hablan de nuestros derechos como mujeres, y eso nos fortalece a todas. Miren, hemos hablado el día de hoy de un cuento extraordinario, Clementina y Arturo, dos tortuguitos que podrían ser personas y que de hecho lo que refleja el cuento es un espejo de las relaciones de pareja donde se normalizan las pequeñas violencias que después destruyen la felicidad de las parejas. Yo quiero decirles que es muy bueno tener una relación feliz de pareja, pero si no se puede con esa persona, es mejor ser feliz sola. Y yo me voy a esto, que esto quede como un, digamos, la moraleja del día, para que nos quedemos pensando en el contenido tan importante de este cuento. Si gustan hacer sus precisiones finales, adelante. Sí. Pues yo solamente para cerrar, volver a insistir en una sola cuestión que me parece importante, que es sencillamente buscar como sociedad, como individuas, como personas, como familias, relaciones igualitarias. Tenemos que ir hacia allá. Esta es, digamos, una cuestión de suma importancia y trabajar en ello, trabajar de manera individual, personal, pero también socialmente, a quienes nos toque como instituciones, luchar por relaciones igualitarias. Decía una bella maestra, las mujeres nos merecemos también la otra mitad del cielo, ¿no? Compartimos con nuestros pares varones, no es para nada una idea de que feos ellos, bonitas nosotras, no, nunca es así, no es nuestra idea. Supongo que con Edna comparto y con mis compañeras comparto esto, pero sí es importante transformar nuestras relaciones humanas. Es muy importante transformar la desigualdad en igualdad. Eso es básicamente con lo que a mí me gustaría cerrar. Compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, Lisa. Gracias, Tere. Y gracias, pues, primero que nada, agradecer a Graciela Calvo Navarrete por esta gran participación. Gracias. Que nos ha sido de gran utilidad para ir adentrándonos al tema de la violencia de género. Y también pues recordarles que les hicimos llegar dos lecturas, la otra lectura, La violencia hacia las mujeres como problema social, análisis de consecuencias y de factores de riesgo, que también nos sugirió Graciela, pues que le entremos. Ojalá que Graciela nos quiera hacer algún comentario antes de cerrar para poder adentrarnos en esta lectura de Jorge Corsi. Y recordarles que la próxima sesión, jueves 10 de septiembre, estará con nosotros la maestra Lorena Robles Brena, y el tema, pues por demás ligado al tema de hoy, será los mitos del amor romántico. Oh, les estaremos haciendo llegar la lectura para sugerida por Lorena Robles Brena en estos días. Y agradecer, y por favor, personas que se sumaron a los diálogos feministas en este día y que no han tenido las anteriores lecturas, que las quieran recuperar, o que incluso no tengan las lecturas del día de hoy, por favor escríbanos. Por ahí en el chat puse el correo diálogosfeministaswax@gmail.com o directamente en el teléfono 951-191-8750 por WhatsApp, para que nos dejen su correo electrónico, lo sumemos a nuestro directorio del correo y les hagamos llegar periódicamente las lecturas y estar interactuando por cualquier duda o comentario que quieran hacernos. Entonces yo solamente también agradecer, por supuesto, a Edna Liliana por su gran colaboración, por su acompañamiento.
Y Graciela, pues solamente si por favor te pediría yo de mi parte un pequeño comentario para que nos vayas introduciendo a este texto de Jorge Corsi. Claro, mira, de hecho, gran parte de lo que dije está tomado del texto de Jorge Corsi, esta idea de definir el asunto de la violencia como esta violencia de género, en qué contextos esta violencia se da. Es básicamente todo el texto, ay bueno, qué presumida, todo el texto no, pero digamos que fui retomando partes del texto que tengo aquí, milloncito, de esta lectura que yo pedí que hicieran de Jorge Corsi. Claro que nunca voy a ser ese teórico, ¿verdad? Entonces, en la medida de mis posibilidades, traté de ir explicando justamente lo que Jorge Corsi va teorizando respecto a las dificultades que hemos tenido para identificar esta violencia de género, diluida en otras definiciones como la violencia familiar, que entiendo perfectamente el lado legal, no quiero decir que Edna esté mal o equivocada, simplemente que esto ha costado mucho para llegar hasta aquí y hablar de la violencia de género. Él, por supuesto, habla de lo que yo ya estuve comentando hace un momento, de estas relaciones jerárquicas de poder, del abuso de poder, y de esta idea de responsabilizar a las víctimas de una violencia de la cual no somos responsables. Básicamente fue lo que traté, y en realidad fue de la lectura de Corsi. Pues muchas gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias, ahora sí vamos cerrando ya, Elisa, ¿verdad? Gracias, Chela, gracias, Edna, por esta tarde. Al fin que solo estábamos leyendo cuentos, les digo yo, claro. ¿No? Vamos hablando más bien años. Pero bueno, me da mucho gusto que con los cuentos podamos pues seguir, y con nuestras lecturas y nuestros libros, pues sigamos deconstruyendo a esas viejas mujeres y también a esa vieja, pues ese viejo paradigma, ¿no? Pues yo por mi parte... Cerramos aquí Elisa y Edna, Chelita, nos veríamos el 10 de septiembre y muchas gracias por estar con nosotras esta tarde, todas las compañeras que se conectaron, ojalá que les sirva y vamos a continuar con esto todavía. Gracias a ustedes, a Edna, que tengan muy linda tarde y gracias a quienes nos escucharon. Muchas gracias a nombre de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría. Que tengan una excelente tarde y nos vemos para la próxima el 10 de septiembre. Gracias. Buenas tardes a todas. Gracias. Hasta pronto, gracias. Gracias a ustedes.